Estimados colegas, tengan todos ustedes buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera sesión que tenemos para ustedes de, esta, de este curso que tenemos de cirugía preprotéica y cirugía apical Para mí es un gusto poder compartir eh, esta noche con ustedes varios tips, eh, también casos clínicos de cómo hacer este procedimiento que es la cirugía apical. Antes de poder continuar con la presentación, les voy a pedir eh, por favor, que me confirmen por un mensaje de texto de chat si se está viendo la diapositiva. Espero que sí, vamos a ver, vamos a esperar a su confirmación y una vez que ya tengamos la confirmación poder continuar con los contenidos. Vamos a ver, espero por ahí, les agradecería que me envíen un mensaje diciendo si es que la diapositiva se está viendo. <coughs> espero que sí. Perfecto, muchas gracias Daisy, sí se está viendo. Ya teniendo la confirmación, ahora sí vamos a explicar de manera detallada este tema de la cirugía pica. Bien. Entonces, lo que hay que tomar en cuenta y el resumen de toda la presentación está aquí en la diapositiva. Sabemos que la endodoncia muchas veces se complica. Pueden haber accidentes y eso trae consigo una opción más para nuestra diente. Y eso es consigo el parte de la parte de la cirugía periapical. Así como están viendo ustedes aquí, el objetivo es eliminar el proceso infeccioso, cortamos el ápice y le hacemos la obturación retrógrada. ¿no? Vamos a explicar de manera detallada por qué, los biomateriales, también explicar de manera detallada la secuencia y paso. Lo que sí hay que tomar en cuenta como reflexión inicial es que cuando una endodoncia se complica, lo importante es recurrir a un especialista en endodoncia, porque actualmente muchos de los tratamientos complejos se pueden solucionar a nivel de especialidad. Actualmente los endocistas tienen unas técnicas y unas maneras de poder solucionar este tipo de complicaciones que la verdad es algo muy, pero muy ventajoso. Ustedes saben que trabajan con rotatorios, microscopio, localizador apical. También utilizan el, la tomografía, ¿no? Entonces, actualmente la cirugía apical cada vez se va haciendo menos. Como les dije, lo importante es que hay que recurrir siempre al especialista en endodoncia para que lo pueda solucionar. Eso sí, hay algunos casos que por más especialidad que se tenga... Eh, va a recurrir la cirugía apical y eso es lo que vamos a explicar desde un inicio. ¿no? Y es importante tomar la placa de diagnóstico para explicarle al paciente que va a requerir una cirugía, perdón, una endodoncia y una cirugía apical. Y eso hay que verlo de manera detallada. Bien, entonces vamos a continuar ahora sí nuestra presentación. Este es el caso inicial para poder verlo. Esta es una paciente. Sexo femenino, 22 años, que venía a la consulta porque, bueno, no le gustaba su sonrisa, ¿no? El color de sus incisivos centrales no era de su agrado. Y ella quería ver si había alguna forma de, de que se vea un poco más claro. Y bueno, ustedes estarán pensando en hacerle el tratamiento de carillas, reconstrucciones, blanqueamiento. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el diagnóstico. ¿Y por qué motivo estuvo esta discromia? Y aquí está la razón. Como pueden darse cuenta, un tratamiento había sido subobturado, otro había sido sobreobturado, pero más que eso ya tenemos una lesión eh, grande con cortical compatible con quiste apical. Y acá tenemos otra lesión con una cortical compatible con granuloma. Hay que tomar en cuenta que el granuloma y el quiste apical son lesiones crónicas que por más tratamiento de conducto que se haga, definitivamente... No va a ceder. Así se le dé antibióticos, tratamiento conducto, este quiste no desaparece. La única forma de remover el quiste es de, man de manera quirúrgica, la enucleación. Entonces, decirle a esta paciente que ya perdió los dientes y que se tiene que hacer es algo muy lamentable, habiendo oportunidades de poder salvar al diente. Y para poder conservarlo, como pueden apreciar acá, eh, lo recomendable es retirar el ápice y remover la lesión quística. Como decíamos, el problema no es todo del diente, el problema es a nivel apical. Entonces simplemente se hace la cirugía preapical. Y un resumen de cómo se hace, vamos a ver acá. Previa anestesia haríamos una incisión, por ejemplo, que podría ser esta incisión. Existen varias, pero podemos hacer esta. Hacemos el decolaje y el objetivo es ver el ápice con toda la lesión quística. Igualito acá la, el ápice con el granulo. Como el problema es el lápiz, nosotros tenemos que cortar el lápiz, retirarlo y hacer la enucleación. Al igual que acá, cortar el lápiz, retirarlo y hacer la enucleación. Entonces se va a cortar el lápiz en este momento, hacer la enucleación igual acá, ¿no? En eso más o menos consiste la técnica, ver ¿eh? cómo se dan cuenta? Y gracias a eso, estos dos incisivos centrales, claro, quedan un poco disminuidos en cuanto a su longitud, pero son funcionales y lo más importante la paciente de sexo femenino no tiene la pérdida dentaria y eso es algo bueno e importante. ¿eh? Entonces, ahora vamos a explicar cómo se hace si y van a ver el desarrollo de este caso clínico paso a paso desde la anestesia hasta la sutura. Venga, al estilo de las películas, vamos a empezar esta presentación. Bien, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy en esta presentación. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de la definición. Si ustedes se dan cuenta, yo no estoy diciendo pisectomía. Lo que yo menciono es cirugía apical. Y eso sí, hay que tomar en cuenta que sí hay una diferencia en terminología entre cirugía apical y pisectomía. Eso también les voy a explicar de manera detallada. Para poder este, evitar algún tipo de confusión, básicamente para uniformizar términos. Vamos a explicar de manera detallada también cuándo hacer cirugía apical y cuándo mejor hacer exodonia, porque no todos los casos son salvables. Lo que a ustedes les importa, por eso está en el curso acá, el procedimiento. ¿Cómo vamos a hacer la cirugía apical? La anestesia, qué tipo de incisión, cuánto de, de ápice tengo que cortar, etcétera vamos a mostrarle varios casos clínicos interesantes de cómo se hace el paso a paso y vamos a mencionar conclusiones. Eso es lo que vamos a mencionar en esta sesión para que les pueda servir cuando tengan que explicarlo en su consulta diaria. Bien, entonces, ahora sí, vamos a ver. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos un paciente que acude a nuestra consulta, la misión que tenemos nosotros es dejar al paciente como si fuera un tipo 2. Ese es el objetivo del profesional cirujano dentista. Y cómo dejamos al paciente como si fuera un tipo 2. Hacemos la eliminación de caries, ponemos carillas, mejoramos la oclusión, devolvemos la altura a los dientes desgastados, si al paciente tiene dientes muy destruidos se tiene que extraer, reposicionar los dientes perdidos y definitivamente todos los tratamientos que tengan que haber para que el objetivo final es que el paciente termine como si fuera un tipo 2. Y para eso ustedes saben que entran las diversas especialidades. Y si el caso es muy complejo, traemos un especialista en endodoncia, en cirugía, en periodoncia, etc. Pero recuerden que nuestro objetivo es dejar al paciente como si fuera un tipo de dientes completos, parejos, buena oclusión, hasta más claro si se desea. Entonces, aquí el arquitecto de todo este plan de tratamiento integral es el rehabilitador oral. Él es el que va a decidir. O tal vez el ortodoncista, que va a decir cómo va a quedar el paciente ok. Y ahí es donde recurre a otras especialidades. Él va a llamar al endodoncista, va a llamar al cirujano, va a llamar al ortodoncista, va a llamar al periodoncista. Entonces, cuando nos toca hacer tratamiento de conducto, vamos a dar cuenta que estas endodoncias muchas veces se complican. No encontramos el ápice, falsa vía, <coughs> fractura de instrumentos. Hemos tenido complicaciones. Entonces, si es que existen complicaciones en endodoncia que el especialista no puede solucionar, ahí recurrimos a un tratamiento alternativo que es de apoyo para la endodoncia, que es la cirugía apical o cirugía periplical. ¿Eh? Requisito indispensable para hacer una cirugía apical es que la endodoncia se haya terminado. El conducto tiene que estar obturado. Si no, no se podría hacer cirugía apical. Y obviamente también es que el paciente ha pasado por un especialista. Y bueno, pues el especialista eh, tal vez no ha podido solucionar el caso. Ahí es donde se hace la cirugía periapical o cirugía apical. Y ahí está, miren, tenemos un diente necrosado, todos ustedes saben que necesita tratamiento de conducto, pero a veces nos podemos encontrar con infecciones crónicas, que por más tratamiento que hagamos, la infección persiste. ¿no? Entonces, ahí podríamos estar pensando en una solución que podría ser la cirugía periapical. Bien. Complicaciones en endógenos existen. Acá podemos ver una imagen radiolúcida con borde radiopaco mayor a 5 milímetros. Esta lesión es compatible con un quiste de, de apical. Entonces, ¿qué sucede? Un paciente viene a la consulta y ya puede venir con el quiste formado y el diente necrosado. Entonces, ahí definitivamente lo que se tiene que hacer es el tratamiento el conducto y la cirugía apical. La lesión quística que tenemos aquí no solamente crece en sentido mesiodistal, crece en, en sentido vestíbulo palatino. Y a veces se van a encontrar con un túnel que empieza en vestibular y termina en palatino, producto de lo que es la parte de la, de la lesión quística. Es importante analizar ese tipo de situación porque este quiste crece en gran sentido. Bien, ahora. Una cosa es ver la radiografía, que es una imagen en 2D, y otra cosa que tal vez no refleja la realidad. Y les voy a explicar por qué. En esta placa, nosotros estamos viendo la obturación en un nivel aceptable, ¿no? Está bien la obturación. Eso es lo que nos dice la placa. Pero muchas veces, a ver, vamos a ver, este color. Muchas veces podemos tener una sobreobturación, está sobreobturado hacia vestibular, como están viendo aquí la imagen este, verde. Y cuando se toman los rayos X, nos va a salir como están viendo acá. Acá no se nota que está sobreoturada porque hay superposición de imágenes. Por eso es que actualmente los endoscistas recurren a la tomografía cuando tienen casos complicados. La ubicación del cuarto conducto en una molar superior, los conductos laterales, las falsas vías, las sobreoturaciones por vestibulares. Entonces, eso es importante tomar en cuenta porque los especialistas, como le digo, ahora trabajan hasta con tomografía. Bien, como les dije, ¿cuál es el problema? El problema no es todo el diente. El problema es a nivel apical. O sea, por una infección que no cede, eh, tal vez nos ponemos a pensar, ¿será necesario remover todo a la molar por una lesión periapical solamente que está ahí? Entonces, ahí surge la solución. Entonces, ¿para qué extraer todo el diente si tenemos a nivel peripical el problema? Entonces, cortamos solo el ápice y eliminamos todo el proceso infeccioso por él. Aquí tenemos un listado de las principales bacterias que están presentes en esta lesión peripical. Y hay que recordar que esas bacterias son anaerobias. Por ese motivo, uno de los irrigantes que se utiliza a nivel de tratamiento conducto es la, la oxigenada. Porque al llevar oxígeno en la zona, estamos eliminando estas bacterias anaerobias. Eso es por un lado. Por otro lado, eh, hay que tomar en cuenta este aspecto porque un antibiótico muy bueno, muy efectivo para anaerobios es clindamicina. No necesariamente para infecciones pucales, pero para sí las peripicales. Al igual que el metronidazol acompañado de amoxicilina. Son antibióticos específicos para infecciones peripicales porque son eminentemente anaerobios. Bien, ¿cuál es la historia de un quiste? Un quiste empieza por una necrosis pulpar. Acá tenemos un diente vital y ese diente vital obviamente por caries, por descuidos, se necrosó la pulpa. Y ustedes saben que a nivel del conducto van invadiendo las bacterias y estas bacterias se localizan a nivel periapical y generan la infección periapical tal cual se está viendo esta radiografía. Aquí tenemos el primer la primera fase de la infección que es una infección aguda aguda es una infección que dura poco tiempo bien a veces pasa que como esta infección es asintomática para el paciente el paciente se descuida no sigue su tratamiento no va a hacerse pues la endodoncia entonces cuando ya tenemos una infección más de seis meses las bacterias al momento de ingresar las 20, los 24 horas del día, por seis meses, estas bacterias a este nivel se vuelven resistentes, evolucionan. Se hacen resistentes no solamente a la antibiótico terapia también se hacen resistentes a la acción de nuestros glóbulos blancos. Entonces, es así que más de seis meses sin tratamiento hay una gran probabilidad de que la infección se vuelva crónica, como se dan cuenta ustedes ahí. ¿ven? Esto está crónico. Por eso les pasará algunas veces que después, al momento que hacen tratamiento conducto, por más que instrumentan, lavan y todo lo demás, la infección es crónica, no desaparece. Eso generalmente puede pasar cuando el paciente está descuidado pues, más tiempo. Entonces, el organismo no se puede quedar de brazos cruzados porque esas bacterias patógenas eh, resistentes amenazan con avanzar más. Y el organismo en su afán de poder contener estas bacterias, ya que no pueden eliminarlas al ser resistentes, para contenerlas se diferencian los macrófagos y se convierten en epitelio y lo encapsulan. Aquí está, miren, así eran las bacterias común y corriente, acá están las bacterias patógenas de una infección crónica, los glóbulos blancos no lo pueden eliminar y estos se diferencian y se convierten en epitelio y encapsulan. Y aquí tenemos a nivel peripical. Una lesión en forma de cápsula. Y ahí está el granuloma, que cuando se hace la exodoncia, seguro que les ha pasado esto, ¿no? Bien, hay que tomar en cuenta que el granuloma es una infección crónica. La única forma de tratar esta infección crónica es de manera quirúrgica. O bien se hace la exodoncia, o bien se hace el tratamiento conducto acompañado de la cirugía periapical. De esa manera se está removiendo. Esta lesión que ya es crónica, como les digo, los antibióticos no van a bajar un granuloma. Muchos pacientes pueden estar así con su granuloma toda su vida, como es asintomático. Están ahí. Sin embargo, en algunos casos, este granuloma crece más de la cuenta y al crecer más de la cuenta ya tiene otro nombre. Se llama quiste apical. Y ahí está la imagen lucia con borde radiopaco. Tal vez ustedes se preguntarán, pero si parece un granuloma de, desde el punto de vista radiográfico, sí, en realidad es la evolución del granuloma. ¿Cuál es la diferencia? La, el, el diámetro de la zona. ¿no? Tiene que ser unos 5 milímetros como mil. Si estamos ante una lesión mayor a 5 milímetros, estaríamos hablando de un quiste apical. Y ya saben que la solución es quirúrgica también. Bien, ¿qué es la cirugía periapical o la cirugía apical? Aquí está la definición del maestro Cosme Gay Escoda. No dice apicectomía, dice cirugía apical. También llamada cirugía endodóntica. Es el procedimiento en donde se elimina la lesión periapical. La lesión que está en el ápice. Y conservando al diente. Ahí está. ¿eh? Tenemos la definición de uno de los grandes maestros de cirugía. Y su discípulo, discípulo, perdón, Diego Peña Rocha también lanzó un libro de cirugía periapical y nos muestra esto. ¿no? Es un, igualito la definición, nos permite eliminar la lesión crónica, diría yo, alrededor del lápice, conservarlo en el diente, ¿no? Y como digo, también acá no dice lapicectomía, ¿no? Dice cirugía apical. Acá, fíjense ustedes, se ha hecho un colgajo, acá está el hueso, se hizo una ventana ósea, y acá estamos viendo la aguta percha, ¿vale? Ya se ha cortado el lápice. para retirar toda la lesión crónica. Bien, ¿desde cuándo se hacen estas cirugías apicales? Desde mucho antes de Carlos Parch, pero en 1896 él fue que describió el primer protocolo de lo que es este término de cirugía apical. Claro que en ese entonces no hacían en 11, ¿no? Hacían una incisión, drenaban y hacían eso nada más. Lo que hay que tomar en cuenta es que esta incisión semilunar, la incisión Parch, fue creada justo para la cirugía apical. Para eso fue creada. Actualmente ella no se utiliza porque genera cicatriz. Y el campo de visión es muy pequeño. Antes sí era utilizado, ¿no? Hasta los años 2000, inicios del 2000. Pero después ya se dejó de utilizar por esas críticas que les comento. Bien, ahora sí, hay que explicarles a ustedes en qué casos se hace cirugía apical y en qué casos mejor debería ser sexodoncia. Veamos los siguientes casos. Si nosotros analizamos la radiografía, la obturación está bien. Sin embargo, tiene lesión apical. ¿Qué quiere decir que la se ha fracasado? Hay que tomar en cuenta que cuando tenemos esta circunstancia, es recomendable enviar al especialista. El especialista hará el tratamiento, el retratamiento, ¿no? volver a obturar. Y si después de estos retratamientos la infección persiste, entonces ya estamos frente a una infección crónica. Entonces, acá. La indicación de la cirugía apical sería cuando hay fracasos reiterados del tratamiento de dos Y acá, como les digo, se recomienda que sea pues, un especialista el que vea el retratamiento. Por algo nos, no hemos podido hacerlo nosotros, como todos los generales, pero hay que recomendar al especialista. Entonces, cuando la endosia fracasa de manera reiterativa, quiere decir que hay que completarlo con cirugía peripical. ¿Qué más? Por ejemplo, acá tenemos una subobturación, como todos ustedes saben, y también tenemos la sobreobturación. Bien, ¿qué es lo que sucede? Acá, por ejemplo, lo recomendable es este, re llamar al especialista y que vuelva a hacer el tratamiento conducto. Más aunque acá la obturación es deficiente, ¿verdad? debería obturarse hasta acá. Aquí la solución con el retratamiento básicamente va a ser suficiente, pero acá sí va a requerir retratamiento y cirugía perepical. ¿Por qué? Pff, imagen radiolucia con borde radiopaco. En este caso estamos hablando de un granuloma todavía. Entonces, definitivamente no se puede dejar una endodoncia con un granuloma, se tiene que remover, Entonces, en tratamiento quirúrgico. Acá, por ejemplo, si tenemos este caso, un especialista puede sacar el perno y la corona. Actualmente ellos lo hacen. Sin embargo, no se puede sacar este cono que sea sobreoturado, Entonces, en vez de de retirar esto, hacer un retratamiento aquí de frente, se hace la cirugía apical, porque con el retratamiento no se va a retirar ese cono que ha sobrepasado, que es un accidente que ha sucedido, ¿no? que espero que nunca nos pase. Bien, acá miren ustedes esta lesión, o perdón, esta lesión y esta imagen radiopaca que también se refleja acá. Tal vez ustedes estarán pensando eh, la sobreobturación, pero no lo es que es algo un poquito más complicado. Estamos hablando de una fractura de instrumento en endodoncia. Los endodoncistas dicen al que no se le fractura el instrumento es porque no ha hecho muchas endodoncias. Ahora, el día que tengan una fractura de instrumento simplemente hay que pensar con la cabeza fría y no desesperarnos. Generalmente los instrumentos cuando se fracturan no sobrepasan el ápice como estamos viendo en esta imagen. Cuando los, cuando los instrumentos se fracturan, generalmente quedan adheridas a la pared de los conductos. Cuando tengan ese incidente, no se estresen. Eh, lo que hay que hacer es retroceder a los conos iniciales, volver a tomar la conductometría y seguir instrumentando. Ese, con, ese instrumento fracturado, siempre y cuando esté dentro del conducto, eh, se queda ahí pegado a las paredes y simplemente forma parte de la obturación como han trabajado con el aislamiento todo estéril forma parte de la obturación así de simple el problema es que cuando se sobrepasa el lápiz y bueno, les cuento un truco si está acá pegoteado el instrumento en el conducto y acá tenemos el conducto vacío uno de los trucos que hacen los endoscistas es colocar un cono de gutapercha por ejemplo, si ha instrumentado hasta 40 coloca un cono de gutapercha pero caliente ¿Qué es lo que sucede con el cono gutapercha caliente? Tiene una forma termoplástica que se adapta a las paredes del conducto. Si acá está medio rugoso, el cono gutapercha por el calor también se va a volver rugoso. Y eso es bueno porque cuando colocamos un cono gutapercha, se expande y adapta a las paredes del conducto y ahí es donde va a atrapar al instrumento. Nos retira el cono gutapercha y generalmente el instrumento sale pegoteado al cono. No es una técnica infalible, ayuda en muchos de los casos, y se los comento porque algún día pueden tener ese inconveniente. Bueno, en este caso, cuando ya el instrumento se sobrepasa la parte del lápiz, ahí sí definitivamente no se puede retirar, al igual que acá. Aquí lo recomendable para que no esté molestando al paciente y generando una reacción infecciosa es cortar el lápiz. Simplemente se corta y se hace el procedimiento de cirugía picar. Fractura de instrumento. Miren acá lo que ha pasado, y al igual que ha pasado acá, cuando tenemos un paciente que viene por una consulta, nosotros pronosticamos que podría ser tratamiento conducto y vemos la radiografía, y ahí nos vamos a dar cuenta que ya tiene una lesión crónica. Y esa lesión crónica que ustedes están viendo ya tiene una cortical y es mayor a 5 milímetros. Estamos frente a un quiste apical. Ya saben que cuando hay granuloma, o hay quiste apical, definitivamente el único tratamiento es tratamiento de conducto y cirugía apical. Bien. Eh, patología apical extensa. En este caso, por ejemplo, si se va a hacer la cirugía apical, le diríamos al colega que primero termine la endodoncia y ya luego se hace la cirugía apical en ambos casos. Mire acá, el instrumento ha, llegado, ha quedado corto. Al igual acá la sobreobturación ha quedado muy corta. Eh, pero hay que analizar por qué, porque no solamente se trata de juzgar y decir, bueno, quedó corto y hecho mal, no necesariamente. ¿Qué ha sucedido en estos dos casos? ¿Por qué los, el instrumento y el material de obturación no llega hasta donde debe llegar? Porque si ustedes se dan cuenta, los conductos son estrechos, son atrésicos, están obliterados. Entonces, definitivamente, como ustedes se pueden dar cuenta acá, por más que el con todo lo general quiso llegar acá, no pudo, trabajó hasta donde pudo y ahí quedó, al igual que acá. Este tipo de casos, por ejemplo, es verlo con el especialista, porque el especialista sí puede llegar acá, Tienen instrumentos, tecnología para que pueda llegar a nivel del CDC, al igual que acá. Acá, por ejemplo, un retratamiento, no, o entonces sea, tal vez sea suficiente. Acá sí requeriría el retratamiento y la cirugía, porque acá tenemos una lesión bastante grande y es un quiste lo que tiene. ¿eh? Entonces, en este caso, mejor hacer ambos tratamientos. Esto está documentado, ustedes lo saben, ¿no? Cuántas veces en la bibliografía hemos encontrado los conductos accesorios, que pueden ser mesial y distal, pero también pueden ser vestibular y palatino, o lingual en todo caso. Entonces, por eso que cuando las enuncias no están yendo bien, los endodocistas piden tomografía para ubicar esos conductos laterales o accesorios, como se pueden ver ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los especialistas? ellos obturan el cono principal y lo dejan en observación y controles. Si en el transcurso del tiempo no molesta, es asintomático, definitivamente puede seguir quedando ahí. Pero si después de haber obturado el paciente en, los, en el tiempo, semanas o, o meses, presenta sintomatología, es porque esos conductos no obturados están reaccionando. Entonces acá en esta parte, si vamos a dejar obturado solo un conducto, el principal. Hay que procurar hacer controles para vigilar que la sintomatología no se refleje. Eso sí es importante mencionar porque, como les estaba comentando, existen pacientes así. Bien, ¿y en qué casos no hacer tratamiento de cirugía apical y en qué casos es mejor definitivamente hacer una exodoncia? En este caso, los dientes que tienen enfermedad periodontal avanzada definitivamente no se puede hacer cirugía apical. O sea, acá sale cirugía apical, se cayó. Al igual acá, se hace cirugía apical, no tiene soporte óseo. Entonces, cuando sabemos que los dientes no van a soportar las fuerzas oclusales, entonces ahí lo mejor es hacer el tratamiento de cirugía periapical. Perdón, el tratamiento de exodoncia, ¿no? No van a soportar los, los dientes esa, esa fuerza masticatoria sin soporte óseo. Ahí. ¿En qué casos más hacer exodoncia? La exoncia se hace cuando los dientes están muy destruidos. Entonces, si no va a aguantar la restauración o la reconstrucción coronaria, lo mejor es extraer. Por ejemplo, acá vemos que no tiene mucho tejido duro que ver, extrusión infragingival, y al momento de hacer la reconstrucción va a ser difícil poder hacer que dure. Esta reconstrucción lo mejor es exoncia. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos un inconveniente. Ustedes dirán, pero ¿por qué hay que extraerlo? Porque la destrucción coronaria ha llegado a tal nivel que ya comprometió la furca dentaria. Entonces, este, raíz, este diente perdón, está con las tres raíces separadas prácticamente por esta lesión. Y querer conservar y reconstruir una molar con raíces separadas no es de un pronóstico favorable. Hay que tomar en cuenta que cuando uno mastica la fuerza de oclusión es bastante. Por eso que la molar periodo tiene tres raíces. Y si hay lesión de furca tarde o temprano se termina quebrando. El detalle no es si la reconstrucción va a quedar bien o no. Claro que va a quedar bien la reconstrucción. El detalle es cuánto tiempo va a durar la reconstrucción. La fuerza que ejecutamos a nivel de molares es una fuerza de 100 kilos. Entonces, definitivamente esa molar no va a soportar los 100 kilos de fuerza, definitivamente no. Entonces, lo mejor es extraer para evitar que se siga fracturando. ¿Cuándo más hacer exodoncia en vez de cirugía perepical? Este caso, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos hacer una cirugía apical es bastante riesgoso, porque si ustedes se dan cuenta, está cerca al seno maxilar y si ustedes hacen la cirugía apical van a perforar el seno maxilar y vamos a tener una complicación mucho mayor que, que un diente extraído, ¿no? Estamos hablando de la comunicación con el seno maxilar. Y también acá tenemos el tema de estas premolares inferiores, ¿no? Si hay este, fronteras anatómicas es mejor no interferir en esta zona. Y acá estamos viendo el agujero mentoniano que está ahí nada más, ¿no? Conclusión cuando ustedes van a hacer cirugía apical, primero fíjense cuál es el diente que van a tratar. Si es incisivo, canino y premolar superior, bien, sigan. Si es molar superior, hay que ver la cercanía al seno maxilar para no perforar el seno maxilar. En inferiores, se puede hacer de canino a canino. En cuestión de premolares, podría ser, pero hay que tener mucho cuidado porque, como les digo, ahí nomás está el agujero mentoniano y al usar los instrumentos hasta se puede romper. Ahora, mucha atención en el tema de una molar inferior. Si la endodoncia fracasa, muchas veces es mejor hacer exodoncia. Acá estoy dibujando una molar inferior vista desde proximal. Ahí está la molar. Bueno, muy grande lo he dibujado. No se va a ver bien lo que quiero explicar. Vamos a ver acá. Acá me parece que está mejor la molar. Ahora sí. Estoy dibujando una molar superior vista de este proximal. Esta es la cara vestibular y esta es la cara lingual. ¿Qué pasa si nosotros por algún motivo hacemos un tratamiento de sobreobturación? A ver, vamos a ver qué color este verdecito. Pues, sin querer hemos sobreobturado y se ha generado pues una lesión perepical. Ahí sí, definitivamente, pues tal vez estamos pensando en cirugía apical, pero hay que tener mucho en cuenta la parte anatómica. Fíjense ustedes acá. Cómo es el hueso de maxilar inferior. Esto viene por acá y acá este nivel se hace más grueso. Y a nivel igual sí pues es un poco más delgado. Ese es uno, dos. La cortical es bastante gruesa este nivel. Ese es otro gran inconveniente. Y qué tenemos acá, nervio dental inferior. Entonces, hacer una cirugía periapical en una molar inferior es hacer un túnel de este grosor. Y hacer un túnel así de grueso no es fácil. Aparte que los instrumentos que se utilizan para hacer el curetaje, para hacer la obturación retrógrada, definitivamente no son eh, fáciles de manejar. Y ahí tenemos que trabajar con cero humedad. O sea, ahí es el detalle, ¿no? No se puede trabajar de manera detallada en este tipo de casos. Lo recomendable es hacer la parte de la cirugía de exodoncia en vez de hacer la cirugía peripical. Entonces, como les dije, candidatos a cirugía periapical cualquier diente menos molar, ni superior ni inferior y las premolares, salvo que esté lejos de las fronteras anatómicas. ¿no? Bien, entonces vamos a explicar de manera detallada en la parte del procedimiento que es lo que queremos saber. Para empezar, lo primero, como todos ustedes saben, hay que hacer la cirugía periapical. Y uno de los requisitos indispensables es que el diente esté obturado. Tiene que haberse terminado, entonces, porque si van a hacer cirugía periapical y después obturar, no tendría sentido. Entonces, hay que tomar en cuenta que lo primero que tenemos que ver después de haber planificado es la historia clínica, selección del caso. Definitivamente vamos a encontrarnos con algunos pacientes que sean sistémicos y definitivamente con este paciente sistémico no, no se puede atender con un paciente sano. No hay que tener en cuenta el tema del vasoconstrictor, el tema de los medicamentos ¿no? y muchas cosas más. Por eso es importante ver la historia clínica y ver pues, si hay alguna enfermedad. Una vez que ya tenemos la historia clínica y los puntos a favor y saber cómo manejar cada uno de estos casos, lo recomendable es el tema de la anestesia. ¿no? En este caso, si es superior, infiltrativa. Un punto importante que hay que tomar en cuenta, el acceso para estas cirugías apicales van a ser siempre por vestibular, siempre por vestibular. Caso muy especial es el tema de la molar superior en la raíz palatina y sí se podría entrar por ahí pero como les dije no les recomiendo hacer un colgajo en palatino para hacer una cirugía apical no se imaginan qué complicado es es bien complicado entonces el acceso siempre por vestibular ustedes saben que los incisivos laterales drenan generalmente hacia palatino y si tenemos una lesión que está drenando por palatino y requiere cirugía peripical igual el acceso es por vestibular igual se tiene que hacer por vestibular ¿Y por qué? Ya les dije, necesitamos hacer varias cosas, cortar el ápice, colocar material de duración retrógrada y por palatino no se puede. Recuerden que hay que mantener el sangrado controlado. Bien, entonces, ya saben, la anestesia se hace por vestibular, tres dientes, no solamente es el diente problema, tenemos que hacer también la colocación de anestesia al diente problema y a los dientes vecinos por la incisión y palatino también. Ustedes dirán, pero si la lesión está acá, yo creo que basta por vestibular para poder trabajar. ¿Para qué poner la necesidad por palatino? Porque justo como les había comentado en algún momento, eh, la parte de la lesión periapical crece hacia vestibular y palatino y a veces hace un túnel. Miren este caso que voy a mostrarles. Aquí está. Miren esta imagen. Acá tenemos una lesión quística. Que crece en sentido mesiodistal y también en vestíbulo palatino. Ha perforado la tabla lingual o palatina, perdón, y ha perforado la tabla vestibular. Entonces, miren cómo se va a trabajar ahí. Como les había comentado, hay que colocar anestesia vestibular y palatina. Y muchas veces hemos manejado casos así donde nuestra cureta entra hasta el fondo y está tocando la mucosa palatina. Bien. En cuanto a las incisiones, como ustedes se pueden dar cuenta, eh, definitivamente tenemos estas opciones. Como les dije, al inicio, al inicio de los 90 se hacía esta incisión semilunar, la tipo patch. La ventaja era pequeña, trabajas todo en la zona básicamente, no podrías trabajar sin inconveniente. La desventaja era pequeña también, esa es la gran desventaja, porque a veces las lesiones periapicales, son más grandes y no drenan en este mismo sentido. A veces drenan por acá o drenan por aquí. Entonces, esta incisión nos quitaba mucho la vista. ¿Y cuál es el otro inconveniente de esta incisión tipo parch? Es que genera cicatriz. No vaya a ser que el paciente tenga una línea de sonrisa alta y ahí es donde le genera la cicatriz. Por ese motivo, eh, ya no fue... Muy utilizada esta incisión que tenemos aquí. Actualmente, capaz la incisión que más se usa es esta incisión de Newman. Se hace una incisión de descarga, se hace una incisión intracircular y luego la otra descarga. Y al decolar se nos muestra toda la zona. Nos muestra bien la zona. Eh... Sí, hay desventaja también de esta incisión de neum. Mientras la ventaja es que se ve bastante, la desventaja es que cuando suturamos algunas veces puede generar retracción gingival. Y eso, una prótesis fija no nos conviene, porque como habíamos comentado, eh, al momento de hacer la, la sutura va a haber retracción gingival. Y justo para nuestra mala suerte, aquí hay una corona que fue tallada muy estética, muy bonita. Va a haber retracción gingival y el gran efecto antiestético. Entonces, para evitar ese compromiso de la retracción gingival en casos de coronas tallados infragingivalmente, se puede hacer esta incisión que estamos viendo acá. Es parecida a la Newman, pero dejando una zona paramerginal. Y esta incisión tipo Newman, modificada, porque así se llama, ¿no? Es como mínimo a 5 milímetros del margen gingival. Y se hace esta incisión festoneada, como ven ahí, ¿no? La ventaja es que te permite un campo de visión bastante amplio, menos que la Newman, porque, bueno, acá no vamos a trabajar, pero bien nos permite ver la zona y también no genera retracción gingival. Si vamos a hacerlo más hacia arriba, podemos hacer esta incisión de Wasmut semilunar, ¿no? Pero está entre estas dos actualmente, entre la A y la C, Newman y Newman modificada. Bien. Una vez que ya se hizo la incisión, lo que toca hacer es decolaje, es desprender el tejido blando del hueso, decolar, despegar. Y acá está, ya se hizo el decolar. Como sabemos que tenemos que trabajar a nivel perepical, lo que vamos a realizar en este momento es con una fresa, con un instrumento rotatorio o tal vez con el piezo eléctrico, lo que se tiene que hacer es ingresar acá y hacer el desgaste. Se hace una ventana ósea del tamaño del de ápice y su contorno. Una vez que ya se aprecia la ventana ósea con la lesión periapical, se procede a hacer el curetaje. Recuerden que el objetivo principal de la cirugía periapical es eliminar la lesión patológica, quiste, granuloma, y eso se logra con el curetaje. Hay un inconveniente que nos genera el curetaje. No podemos retirar la lesión que está detrás del lápiz, no se puede retirar. Los instrumentos como la cureta no entran a fondo para poder hacer una remoción adecuada. Entonces, ¿qué se hace en este tipo de casos? Para poder eliminar toda la lesión perepical que está en la zona, lo recomendable es cortar el lápiz. Para eso ustedes están viendo ahí, se hace lapicectomía o cortar el lápice, como se dan cuenta acá. Gracias al corte del lápice, los instrumentos pueden entrar y pueden remover la lesión que está en detrás o en palatino del lápiz. Ese es el motivo principal por cual se corta el lápice. Otro de los motivos puede ser la posible presencia de conductos accesorios, pero el principal motivo es para retirar toda la lesión que está detrás del lápiz. Hasta ahí todo está bien, ¿no? La justificación de cortar el lápiz es para remover todo el proceso, pero acá estamos con un inconveniente en este momento. Estamos dejando gutapercha expuesta. Y ustedes saben que la gutapercha no puede estar expuesta a medios bucales como la saliva porque contamina la obturación y tampoco a la sangre, porque la sangre que hay en esa zona va a hacer que también se contamine la obturación de la del, del tratamiento de endodoncia. Entonces, por ese motivo, esta gutapercha percha, para que no quede expuesta, se prepara una cavidad y sobre esa cavidad se coloca un material de sellado. Y eso le llaman cirugía, perdón, obturación retrógrada, porque la obturación ya no es acá, es al revés. Ahí está la obturación retrógrada y se procede a hacer la sutura. ¿sí? Esa es la secuencia de pasos de cómo se debe proceder en una cirugía peripical. Lo vamos a ver con un poco más de detalle aquí. Y ahí está. Tenemos una elección crónica. El paciente ya se hizo su tratamiento de conducto y ahora está candidato a la cirugía peripicada. Ahí se está haciendo el ecolaje. El problema es que no se ve el ápice, se ve la tabla ósea nada más. Y bueno, se hace un, una ventana ósea. Con el instrumento que ustedes hagan, la ostectomía, con esto se hace una ventana ósea. Claro está que no vamos a hacer una ventana del tamaño de la lesión, se hace un poco más pequeña para ser conservadores con el hueso. Una vez que ya se tenga esa preparación, lo que queda es eliminar el proceso infeccioso, patológico, el quiste, ¿no? se curetea. Y ahí en el gráfico se nota claramente que no pueden retirar la lesión que está detrás del lápiz, no se puede mira. El instrumento que es la cureta de alveolos no entra a esta zona. Ese es el motivo por el cual se está cortando el ápice. Fíjense ustedes. Ahora sí el instrumento va a ingresar detrás del lápice y lo va a eliminar todo el proceso infeccioso. ¿verdad? Y como les había dicho, como no puede quedar gutapercha expuesta, lo que se hace es preparar una cavidad retentiva, obviamente más o menos de 3 milímetros. Y ahí es donde se coloca el material. Se lava con suero y se lo coloca el material de obturación retrógrada. Y ahí está. Ya sellamos la punta de la raíz, como se dice. Se lava y se sutura. Bien. ¿Cuáles son los momentos claves en la cirugía peripical? Una de ellas es el curetaje. Recuerden que el objetivo principal de esta cirugía es eliminar toda la lesión crónica. Toda. Y si se trata de eliminar toda, como ese lápiz no nos deja ver, se corta el lápiz, llamada apisectomía. Y la apisectomía ya les dije que trae como consecuencia gutapercha expuesta que no puede quedar. Se hace la obturación de droga. Esos son los tres momentos claves de una cirugía periapical. Y si ustedes se dan cuenta, la palabra apisectomía es un paso. De toda la cirugía periapical. Es uno de los pasos. Primero es el curetaje, luego cortas el lápiz, que es la pisectomía, y luego obturación de troda. Es por eso que algunos colegas eh, se han acostumbrado a decir apicectomía. Tengo un paciente que a la ha fracasado, le voy a hacer apicectomía. En realidad, el nombre debería ser cirugía apical, porque la cirugía es un solo paso, perdón, la pisectomía es un solo paso del gran conjunto de pasos que involucra la cirugía peripical Es como decir. Voy a hacer una luxación dentaria. No, no vamos a hacer una luxación dentaria. Lo que vamos a hacer es un tratamiento de cirugía apical. No solamente es una luxación. Entonces, fíjense ustedes ahí la importancia de la terminología. Ahí está, primer momento, el curetaje apical. Y hay una gran ventaja al momento de hacer la cirugía apical cuando el paciente tiene ya una lesión que está drenando, que está fistulizando. ¿no? Después de haber hecho la incisión, decolamos y ahí nomás eh, la fístula nos está indicando cuál es el camino para llegar a la zona apical, para exponer el ápice. De ahí está el curetaje. ¿eh? Bien, el otro momento es la pisectomía, que consiste en cortar el ápice. Ahora, va a depender... ¿Qué instrumentos están utilizando para hacer este procedimiento? Si están trabajando un ultrasonido, lo mejor es cortar así paralelo el eje del diente, 90 grados, como ven ahí, respecto al eje, y ahí nomás entran tranquilamente con sus instrumentos de ultrasonido para hacer la cavidad. Sin embargo, cuando vamos a usar un rotatorio como la pieza de mano para poder hacer la parte de la... Eh, del corte del lápiz se recomienda cortarlo en bisel, ya sea de 60 o 45 grados. ¿Y por qué? Recuerden que cuando uno corta el lápiz en este sentido, la fresa tendría que entrar hasta por acá y la cabeza de la pieza de mano no puede entrar dentro de este espacio tan reducido. Esto grande no puede entrar en esto pequeño. Entonces, por eso se corta el lápiz para poder ver mejor la cuta percha. Miren. Cómo entra la pieza de mano para hacer la obturación retrógrada. Ahí también, como pueden darse cuenta, se está colocando una fresa redonda y se va a hacer una perforación para poder ver la parte del, del conducto. Entonces se corta en bisel para que se pueda tener acceso, de, acceso visual a la guta percha y hacer nuestra cavidad. Bien. Una vez que ya estamos con la cavidad hecha, vamos a colocar un material de duración electrónica. ¿Cuáles son las características ideales? Debe perdurar en el tiempo, eh, debe ser biocompatible, debe trabajarse bien en humedad, debe endurecer rápido, debe ser radiopaco. Esas son las características que siempre eh, los materiales no la tienen al 100%. En los años 90 y al inicio del 2000, cuando se hacía el tratamiento de cirugía apical, se usaba bastante la amalgama de plata. Ya saben que actualmente la amalgama no se utiliza por el tema de la toxicidad, pero en ese tiempo sí se utilizaba. Entonces, los que han tenido oportunidad de hacer la, el uso de la amalgama saben que cuando colocan el material tienen que condensar. Y el problema es que las partículas se quedan disparadas por aquí, dispersas. Entonces ahí venía la parte más trabajosa de todas. Después de haber cortado el lápiz y después de haberlo sellado, se tenía que buscar cada una de esas partículas que se han quedado aquí en esta cavidad y retirarlas. Incluso se, se cogía una gasa y con la gasa se frotaba todas las paredes para que se quede adherida, adherida perdón, la, eh, las partículas. ¿no? Pero si por A o B no se, por descuido no se eliminaron todas las partículas puede hacer que acá quede una partícula. El colgajo se reposiciona, esta partícula puede viajar, puede quedarse pegada al tejido blanco. Y eso es algo que pasaba mientras se hacía eso. Y todos reconocerán el tatuaje de amalgama. ¿ver? Entonces, por ese motivo no se usa ya la amalgama, la, la cuestión antiestética que genera. Lo que actualmente se está utilizando es ionómero de vidrio. Y se recomienda que sea fotopolimerizable. La ventaja del ionómero vidrio es que perdura en el tiempo, es biocompatible, endurece rápido, buen sellador. ¿Qué característica no tiene? No es radiopaco, es decir, no se ve en la radiografía. ¿Eso disminuye la calidad del tratamiento? No. Lo que puede dificultar es la interpretación por otro profesional. El profesional X, competencia, B la imagen y va a decir que el tratamiento conducto no se ha realizado o ha quedado corto y eso no es cierto porque sí está sellado en la parte apical solamente que este ionómero no se ve en la radiografía y acá está el ejemplo está colocando ionómero en esta zona y la radiografía que nos muestra, nos muestra esto esta placa se tomó después de haber terminado la cirugía entonces miren eh, algún colega puede decir que no lo han hecho bien, que quedó corto, que cómo es posible, etc. Cuando no. ¿Cuál es el tema? Eh, como no es radiopaco, yo al paciente le hago la obturación retroalimentaria y le mando a tomar una foto ahí. La asistente toma la foto ahí. Listo. Esa foto se le manda al WhatsApp y se le dice, mira cómo está, se te ha puesto el material de relleno y en la placa no se ve porque se mandan los dos. Si algún día algún colega te dice que ahí está mal el tratamiento, etcétera, cuéntales. Y ahí el colega se va a dar cuenta. ¿eh? Entonces Eso es importante, poder explicar a los pacientes que eso no se ve en la red. Y yo, lo, como le digo, la foto se lo envío al paciente para que lo tenga seguro que se está colocando el material de obturación retrograda. Y actualmente, tal vez el mejor de los materiales es este de acá: el MTA todos hemos escuchado hablar del mineral trióxido agregado, que se utiliza en falsas villas, etc. Eh, tiene casi todas las ventajas. Es un material radiopaco, sí se ve en la radiografía, perdura en el tiempo, es biocompatible, el mejor sellador de todos. Tiene las características ideales, sí, pero le falta una, que también eso es determinante, para que pueda endurecer el material o fraguar, tiene que pasar unos 8 a 10 minutos. Y eso en cirugía es bastante tiempo. Porque miren ustedes acá, lo tenemos seco y bonito. Pero esa no es la realidad. La realidad es que la sangre nos gana. Y mientras estamos esperando los 7, 8 minutos para que pueda eh, endurecer el material, la gasa, perdón, la sangre se nos viene, nos gana y se queda aquí y se contamina el material de duración. Ese es el detalle del MTA. Aparte de ser caro, es que para que endurezca tiene que tomar mucho tiempo y en cirugía no podemos estar libres de sangre 7 minutos en esa zona es difícil. Por eso okay, que yo confío bastante en este ionómero. Se coloca, se polimeriza y ya está. 20 segundos y te sellaste. Mientras acá en los 8 minutos con el MTA va a tomar tiempo. Entonces ahí está la opción que tienen ustedes para utilizar alguno de estos materiales para obturación retrógrada con sus ventajas y desventajas. Este video es bonito, les voy a explicar cómo se hace la cirugía pical a través de este video. Miren ustedes ahí se está haciendo la o se va a hacer la incisión. Ahí está la incisión y el decolaje. Como les había comentado, es una gran ventaja que el paciente tenga la lesión drenando porque yo ya sé que detrás de esto está el lápiz. Eso es bueno. Si no lo tuviera, tenemos que tantear para hacerle y acá. Ahí, y ahí a veces hay errores de precisión. Acá no, miren. Ya se ve la lesión. Y ahora lo que tenemos que hacer es que esta ventana ósea se expanda un poco. Para eso usamos una fresa redonda de usted Miren ahí. Ya está. Ya se hizo la ventana. ¿Ves? Un poco más grande. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Hay que curetear, hay que eliminar toda la lesión que tenemos ahí. No esperen que salga entero, va a salir como si fuera grumos, ¿no? Como si fuera una lesión peripical que nosotros drenamos. Ahí está. Acá viene el detalle, ¿cómo curetear detrás del lápiz? Acá salió por animación completo, no sale así. Y lo que tenemos que hacer es retirar esto. Se trata entonces ahorita de cortar el lápiz. Con una fresa de fisura de diamante pueden cortar el lápiz así, en bisel. Hacen un movimiento, se fractura el lápice, ya nos queda Acá como es animación a computadora, este, están pulverizando el lápice. Y no se trata de pulverizar, se trata de cortar el lápice. A ver, vamos a ver acá. Continuamos. Miren. Ya se cortó el lápiz. Ahí está la gutapercha Percha expuesta se hace una cavidad y ahí se coloca el material de obturación retrógrada, polimeriza y así salió la punta de la raíz. Eso es bueno. Un consejo, miren ustedes acá las trabéculas. Cada trabécula es un vaso sanguíneo y cuando cureteamos a veces esta zona dejamos expuesto un, un pequeño vaso sanguíneo o tal vez uno grande y de ahí déjeme decirle que el sangrado va a ser regular. Incluso puede ser un sangrado eh, que no para. Frente a eso, hay que tener siempre nuestras esponjas hemostáticas, hemocolágeno, para colocar ahí y sellar. Eso sí se los quiero comentar. Ahora, esto queda ahí, se puede quedar ahí con un buen coágulo. Entonces, con eso ya no vamos a tener el inconveniente de que se está o que el hueso no va a crecer, porque en esta zona el hueso sí crece. Ahora está que si ustedes tienen el relleno óseo, lo pueden hacer. Miren, ahí se está colocando el relleno óseo, una membrana y endurece. No es obligatorio colocar relleno óseo es ideal. Influye mucho el tema socioeconómico del paciente, ¿no? El relleno óseo todavía tiene un costo un poco elevado y no todos los pacientes lo pueden pagar. Este caso es de Internet. Miren, acá tenemos una lesión periopical, tenemos un incisivo comprometido, se hace la incisión nigua modificada, ya están los ápices expuestos, ya se hizo la obturación retrograda. Se coloca hueso, membrana y se procede a la sutura. Como les digo, este caso es de internet Muy bien, quería invitarles para las próximas semanas, eh, vamos a dictar un curso de cirugía tercera molar retenida y técnicas anestésicas. Eh, como todos ustedes saben, cuando nosotros colocamos troncular a veces nos puede fallar, entonces es importante tomar en cuenta que... Si es que falla, debemos tener en cuenta las medidas correctivas. Y otra cosa, la tercera molar puede ser algo que nos sorprende porque lo movimos y salió, o puede ser un caso bastante complejo que podemos tomar mucho tiempo en poder extraerla y, y sufrimos. Entonces, por ese motivo, se les va a dar las tips, eh, algunas técnicas de cómo retirar tercera molar. Atentos a las fechas de inscripción, ahí por el WhatsApp grupal se los van a ir compartiendo más adelante. Bien. Entonces, ahora sí vamos a mencionar casos clínicos. Miren, este es su caso que había ido a la universidad para un tratamiento integral. Entonces, ellos ahí estaban planificando tratamientos de conducto, eh, rehabilitación, reconstruir los dientes desgastados, prótesis, periodoncia, etc. Sin embargo, lo que llamó la atención fue esta lesión. En boca ya se apreciaba. Lo vemos más de cerca, ahí está. Se le preguntó al paciente si en algún momento él había sentido que drenaba algo y él dijo que no, no se recuerda que haya drenado algo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues no puede ser infección peripical, sino drena. Nuestra sospecha fue un quiste apical, originado uno de los dientes necrosados al incisivo lateral. Y ahí se puede ver la radiografía panorámica, casi se nota claramente. Reacción lucia con borde radio opaco mayor a 5 milímetros. Y acá se ve mejor. Como este, este paciente fue recibido en la clínica integral, entonces ahí nos llamaron a los docentes de cirugía. Fuimos, nos juntamos todos a conversar sobre el caso, y yo le dije: Bueno, para mí la cosa es sencilla, hay que enuclear este quiste. Lo que ustedes tienen que determinar qué hacer con este diente. O lo extraen o lo conservo. Si es que los traen o se manda a extraer, yo lo traigo, se hace un colgajo y se retira el quiste. Y si lo van a salvar, háganle tratamiento de conducto. Igual hago mi colgajo, corto el lápiz y me llevo el quiste. Yo tengo las cosas claras. Lo que hay que definir en especialidades es esto. ¿Sirve como apoyo para una prótesis fija? ¿Es mejor extraerlo? Se pusieron a conversar los colegas. y La decisión que tomaron fue conservarlo. Se puede salvar el diente con, así cortando el ápice porque iban a poner un pilar de coronas ferulizadas, etc. Y ahí quedó. ¿eh? Este caso no se avanzó así. Se le dijo al estudiante que tenía que obturar primero. una caso obturado recién se procede. Ahí se está haciendo la incisión de Newman, como se pueden dar cuenta. Ustedes dirán, pero si este es el diente problema, ¿por qué la incisión viene hasta el diente incisivo lateral? Cuando acá se pudo haber hecho el liberanto de descarga. Hubiera sido buena esa idea, pero acá está el frenío, por eso que se conservó el frenío, se rodeó y ahí se hizo el decolaje. Ahí está. Estas fotos se ven un poco borrosas porque este caso se hizo en el año 2010, si no me equivoco. ¿no? Sin embargo, se pone porque explica muchas cosas. Acá podemos hacer el ecolaje y miren, acá está la sobresalida, la cápsula de la membrana quística. O la cápsula quística, perdón. Entonces se retira toda esa cápsula con una pinza de tracción y se corta. Y ahí está, ¿Ve? miren, la ventana ósea que ya había sido hecha por la patología. Que es el sentido mesiodistal, pero también está creciendo en, en sentido vestíbulo palatino. Se está retirando la cápsula quística, a veces está tan adherida que se tiene que usar esta pinza. Y ahí está, ¿ves? Se procede al curetaje. Se va cureteando toda la lesión que está ahí a nivel peripical. Para poder cortar o eliminar, perdón, el, el, la lesión quística que está detrás del lápiz, se hace ese procedimiento de pisectomía, no Se corta en micel. Nunca se puede ver parte de la buta percha expuesta, eso sí. Y para que. La pieza de mano entra con facilidad y ver la guta percha, por eso se corta en 45 grados el bisel. Siempre y cuando se use este rotatorio. Y ahí se está ingresando con una fresa redonda de diamante y se hace una cavidad en el conducto, donde está la gutapercha percha, para que se pueda seguir. Hay que tomar en cuenta que las paredes del conducto de la cavidad no pueden estar con guta percha, tienen que estar libre Y ahí es donde va directamente al material de obturación. Se está colocando ahí el ionómero, no se usó MTA. Y ahí está, ¿ves? ¿eh? Esa es la foto que le mostramos al paciente. Por si acaso, tu diente está sellado. Lavamos con suero y se procede de la vista final. Y ahí está la sutura, ¿eh? ¿Cómo está el paciente a las tres semanas? Miren, ya cicatrizó. Ya no tenemos esta lesión, este aumento de volumen. Ya está listo para recibir sus coronas y protecíficas. ¿eh? Ahí está. Bien, veamos otro caso clínico. Este es un caso interesante porque también era una alumna que estaba haciendo su tratamiento de conducto y se complicó. Sin que se dé cuenta ella sobreobturó y se sentía mal, ¿no? El docente dijo, búscalo al docente de cirugía para que te apoye. Con ¿no? una cirugía apical podemos manejar esta sobreobturación. Y bueno, se procedió. El detalle acá es que no se veía la la lesión es más, no había lesión simplemente el cono estaba sobre obturado y al paciente lo ocasionaba pues molestia en la masticación la anestesia vestibular y palatina este caso también es antiguo, se hizo en el año 2009 2009, sí, 2009 y en ese entonces todavía se utilizaba la incisión tipo Parche. y acá está, ¿eh? En este caso no fue necesario que sea tan extensa porque acá, como les dije, no hay lesión todavía. Lo que se quiere es retirar el cono que se había sobrepasado. Como no tenemos la fístula presente, tenemos que calcular dónde está el ápice. Y ahí lo que tenemos que hacer es tener en cuenta en la historia la medida de la conductometría. Ya teniendo la medida, se coloca pues, el tope de goma acá. Y donde termina la lima, ahí es donde se procede a hacer el desgaste óseo para ubicar el ápice. Eso es lo más complicado, ubicar el ápice. Entonces, fíjense ustedes, ahí se está visualizando. Y algo que ha pasado acá, y esta es una anécdota, el paciente sangraba regular. Miren, ahí está sangrando. Estamos secando con la gasa. Y ahora sí se está haciendo la cavidad para la exposición del ápice. Y ahora, otra cosa que les quiero comentar. A veces van a haber errores de orientación en la cirugía. Acá, por ejemplo, si nosotros nos proyectamos, nosotros calculamos que la terminación de la raíz más o menos está acá, porque tiene lógica la forma del canino. Pero hay que tomar en cuenta que esto es un diente tallado y ya no hay una orientación. La raíz estaba así. Miren la diferencia. La imagen negra es como nosotros creemos que debe ser la raíz y la imagen verde es la verdadera posición de la raíz. Ese diente posiblemente pudo haber estado es, este giroversado. Entonces, al momento de estar giroversado, pues, el lápiz está acá en el color verde y nosotros estamos gastando el hueso por acá y nunca vamos a encontrar el lápiz. ¿eh? Ese es el detalle de no tener fístula. No tenemos que calcular y a veces pueden haber errores de precisión. Se está cortando el lápiz. Miren el sangrado que... Se está cortando el lápiz para poder eh, hacer la obturación retrora. Y ahí está la gutapercha cor cortada. Fíjense ustedes en ese detalle. El lápiz está por acá. No está por acá, como uno puede pensar. Está a este nivel. Ahí se ve la gutapercha expuesta y... Lo que se hace es la cavidad para la obturación retrógrada y ya se está colocando ahí el material de obturación retrógrada. En este caso fue ionómero no, y esa foto se le muestra a la paciente. La anécdota de este caso es que como la paciente sangraba regular, lo que hicimos es escoger el material de obturación retrógrada. La alumna, como se sentían tan mal por haber sobreobturado, compró MTA. Y ella dijo, no me importa la parte económica, lo que quiero es que mi paciente quede bien. Manos a la hora, preparamos el MTA y lo pusimos ahí como están viendo en la imagen. Sin embargo, mientras estábamos este, aislando, estábamos controlando, controlando el sangrado, siempre por aquí venía la sangre y nos ganaba y se mezcló con el MTA la sangre. A los cinco minutos, que era buen tiempo. Así demora el MTA en endureza. Como todavía había un poco de mezcla del MTA, se volvió a colocar mientras está por endurecer. Estábamos tan bien que por acá se nos escapó la sangre y se contaminó. Ya se tenía que retirar. Entonces nuestro plan B fue que se usó el ionómero vidrio. Eso que están viendo en la imagen es ionómero, foto, se colocó y luego se polimerizó. Y gracias a eso tenemos el objetivo cumplido. Y como les decía, eso se le muestra al paciente. Se le dice que se le está colocando el material de obturación retrógrada. Ahí está la sutura, ¿ven? Sencilla. Y este ápice ya estaba desarrollando el proceso periapical, como pueden darse cuenta, ¿ven? Ya estaba desarrollado. Bien. Ahora, este es un caso un poco más reciente. Acá estamos hablando de un paciente que tenía tratamiento de conducto en este incisivo lateral. Y bueno, pues acá está la foto del retratamiento. Y la lesión periapical estaba presente con borde corticalizado. Entonces, ahí lo que procede es la cirugía periapical, Se está colocando anestesia. Si la cirugía apical lo vamos a hacer en este diente, hay que anestesiar mínimo los tres dientes, o oh, perdón, los dos dientes vecinos, mínimo. Entonces ahí está la colocación de la anestesia. Palatino también. Vestibular a los tres. Al incisivo central, al lateral y al canino. Después de eso sí se recurrió a esta incisión de neuma. La incisión de neuma nos conviene porque nos va a permitir ver la zona de manera amplia. Se está haciendo el decolaje acá también más o menos. Se está sangrando. Un truco para que no sangre mucho es colocar una gasa. Sobre esto y con la alegra frotar con la gasa la tabla ósea. Y se van a dar cuenta que el control de humedad o de fluido sanguíneo es mucho más efectivo. Se sigue haciendo el decolaje, miren. Y ahí está parte de la lesión. De todas maneras, la pregunta que nosotros hacemos, y ahora, ¿dónde sabemos dónde termina el ápice? La respuesta está acá. El hueso insinúa formas, como ven acá. Entonces, acá es donde está el lápiz. Clarito nos está indicando. No es que sea el lápiz, es la prolongación del hueso ahí está, miren, ¿ves? y es más ya se ve el lápiz acá, ya está visto el lápiz se hizo la ventana justo acá y acá se ve el lápiz con la lesión quística o la lesión crónica en este caso se empieza a curetear, el objetivo es retirar toda la lesión, pero la pregunta es ¿cómo podemos retirar la lesión detrás del lápiz? no se puede, miren queremos hacerlo y no se puede y la mayor parte de la lesión no está en vestibular está en palatino, se tiene que remover sí o sí, entonces miren por ese motivo, para que la cureta entra con facilidad, se corta el ápice. Ahí está la gutapercha. Y cortamos el ápice para poder retirar lo que está detrás. Y miren, lo que está detrás era mucho más. Y ahora sí miren esa cavidad, miren ese vacío que había antes cubierto por el tejido peripical crónico. Ahora sí, ya que está así, se procede a hacer una cavidad para la obturación retrógrada y pueden apreciar ahí cómo se nota. El material. En esa foto se le muestra al paciente. Mira, hemos cortado el lápiz y ahí te estamos haciendo algo. Y ahí está la estructura. Ya les había comentado que un inconveniente de esta Newman incisión Newman, perdón, es eh, la retracción gingival. Y acá se nota ¿eh? Pensó que okay, cuando hay coronas estéticas hay que pensarlo muy bien si en verdad se tiene que hacer esta estructura. A ver, este es el caso antes de la cirugía. Este es el caso después de la cirugía. Y este es el detalle. Un colega que ve esto por primera vez va a decir: bueno, pero acá te han hecho mal, no te han obturado como debe ser, ¿no? Y no es así. Sí se ha hecho la obturación retrógrada en esta zona, solamente que el hueso, o oh, perdón, que el material de ionómero no se aprecia en radiografía. Solo por eso, porque lo demás todo está bien. A ver, acá hay una pregunta que nos hace Liliana. Durante la extirpación del granuloma, se evidencia, puse en el tratamiento de obturación. Es raro que haya pus si es granuloma, porque el granuloma es un paso más adelante de la infección. La infección eh, o las bacterias han sido eh, encapsuladas y ya no se forma pus. Tal vez la pregunta va, ¿y qué pasa si estoy haciendo cirugía periapical y al momento de, de curetear sale pus? Ya, si es que sale pus... Es porque no hemos dado antibiótico antes de una cirugía. ¿no? Recuerden que un paciente viene con infección, lo recomendable es no hacer cirugía en ese momento. Darle una terapia antibiótica, que el paciente deje de drenar y después recién se proceda a la cirugía. Porque si está drenando, pues es un arma de doble filo, la PUSE nos puede ir a otros espacios y podemos generar una, hasta una celulitis. Ahora, tal vez yendo más allá la pregunta. ¿Qué pasa si estamos haciendo cirugía apical y empieza a drenar pus? Hay que lavar bastante la herida o la parte donde está drenando la pus y curetear para eliminar todo. ¿no? Como les digo, no debería ser tan viable eso porque hay que tomar primero antibióticos. Espero que se haya respondido a la pregunta de Liliana. Igual, si es que no me vuelves a preguntar para explicar bien. Y ahí, ahí está. La ventaja que tenemos es que está. Aparente retracción gingival que se ha producido el incisivo lateral, cuando ya el paciente vino al retiro puntos, miren, ya no hay retracción gingival. Y quedó. Eso es algo muy bonito y el diente se salvó porque tenía un quiste. Y este es el otro caso que les dije que les iba a mostrar. Ya dijimos cómo era, paciente venía y tenía este tipo de defecto. Cortamos el lápice, removemos el un quiste porque hay sobreobturación cortamos el lápiz y removemos el granuloma este granuloma no drena pus porque ya está la bacteria pues aislada entonces cirugía apical eliminación de granuloma ese sería el plan de tratamiento ahí se está colocando anestesia en palatino también como vamos a hacer la cirugía apical estos dos dientes vamos a anestesiar siempre a los dientes vecinos también ya está Después de haber hecho la anestesia vestibular y palatina, lo que procede es hacer la incisión de Newman. Modificada en este caso. No estamos tocando los márgenes gingivales. Esta. Y así quedó. Ustedes dirán, ¿por qué en el caso anterior no se hizo Newman? Lo pensamos hacer, pero para que una Newman sea factible, tenemos que ver que la distancia entre el margen gingival y el fondo de surco sea bastante. Y acá había bastante distancia. Ahí sí podemos hacer la neuma. Si la distancia es corta, mejor hacer. Perdón, acá hicimos la neuma modificada, pero si, si la distancia es corta, mejor hacer una neuma. Eh, y sin, sin esta para marginar, ¿no? Ya. Acá tenemos un detalle. ¿Y ¿Dónde está el lápice? Acá sí lo calculamos bien, porque acá el hueso está medio transparente. Se coge una fresa y se hace la cavidad. De ahí podemos ver el lápice y podemos ver la gutapercha que había sido sobreopturada. Bien, qué debemos hacer en este caso? Hay que curetear. Vamos cureteando, como pueden darse cuenta ahí, se curetea bastante. Y hay una parte que no se puede curetear porque el lápiz está presente. Entonces ahí es donde se usa esta fresa en bisel para cortar el lápiz. Ahí está el lápiz cortado y ahí está la gota percha expuesta, ¿ven? ¿eh? El motivo principal por el cual hacemos ese corte es para seguir cureteando. Y miren lo que había detrás. Acá se nota la butapercha. Hay que retirar. Ahí está. Miren todo lo que había en, en, en la parte posterior o detrás del lápiz. Y había más todavía. Se cureteó bastante aquí. Se tenía que eliminar todo. Listo. Ya tenemos nuestra cavidad. Hacemos también este esta pequeña cavidad en el conducto para la obturación retrógrada, se está comprobando la retención de la cavidad, se aprovechó también en el otro ya de una vez para hacer todo, y se coloca el material de obturación retrógrada, ahí está, en ambas eh, zonas apicales, ¿no? Que quede sellado. Ya. Y esta es la foto que se le muestra a la paciente, mira, ahí está, se te ha colocado material. En la radiografía no se ve, no vayan a decirte que no te han puesto nada. Y ahí está. La sutura. Miren todo lo que había sido removido en cuanto a la lesión apical. Y acá estaba el cono que se había sobrepasado. Acá hay otro caso. Miren, aquí se había hecho tratamiento de conducto y la lesión seguía. Se volvió a hacer de nuevo el tratamiento de conducto. Y la lesión seguía. Ya tenemos fracasos reiterados. Y acá uno se pero esto no es un quiste, no parece radiográficamente cierto, no es. Pero ya sí se nota la lesión periapical. Entonces, como la endodoncia no estaba dando resultados solamente, se procedió a la cirugía apical. Y acá tenemos la incisión. Incisión de Newman. Fíjense en el detalle, acá ya tenemos una insinuación de la lesión periapical. Se va haciendo el decolaje que es despegar toda la mucosa y encía del hueso. Y ahí está. Podemos apreciar que esta imagen que estamos viendo ahí es la lesión crónica que ya estaba a punto de, de salir, no de drenar. Y ahí está. ¿eh? Acá podemos darnos cuenta que tenemos la lesión crónica que justo está sobre el lápiz. Y acá podemos apreciar también la resorción ósea de la, a nivel vestibular. Y ahí se ve mejor, ¿no? Ya se hizo el decolaje y miren ese granuloma. Hay que curetearlo. Miren cómo se va cureteando. Acá tenemos gran parte del granuloma. Y ahí está. Acá viene el detalle, miren. Aquí hay lesión. Aquí hay lesión. Y aquí también hay lesión. Hay que retirar todo. Y acá viene el detalle. ¿Cómo retirar lo que está detrás del lápiz? No se puede. Entonces se coge una... Bueno, esta fresa es para aumentar un poco más el tamaño de la ventana, o sea, miren, la, la cureta quiere entrar de la, detrás del lápiz y no se puede. Entonces cortamos ahí en forma de bisel ya cortamos la zona de el lápiz. ¿Para qué? Para curetear detrás. Miren cómo se va cureteando y miren todo lo que había detrás. Sin la, sin el corte del lápiz no iba a ser posible. Y ahora sí, miren. ¿Qué tanto se ha eliminado de material aquí? Bastante, ¿no? La lesión estaba por palatino prácticamente. Ya, a ver, acá por ejemplo hemos hecho una variación. Aquí pudimos haber colocado ionómero, tal vez MTA, pero recuerden las características ideales: buen sellador, adhesivo debe perdurar en el tiempo. Y acá, como el sangrado era poco, porque acá no hay mucho sangrado, se decidió usar resina fluida. Igual los pasos, ¿no? Ácido grabador, adhesivo, polimerización, colocación de resina y también polimerización de resina. Porque acá no había mucho sangrado. Y ahí está, ¿ves? ahí está la resina como buen sellador. Se lava y se sutura. Y acá está lo que les digo, miren la incisión de Newman, lo que nos trae como consecuencias, ¿ves? Eso a veces pasa. Acá, menos mal, no hay corona, pero sí se nota, ¿ven? ¿eh? Y bien, acá hay un video también que nos habla de la parte de la cirugía peripical con algunas indicaciones. Vamos a explicarle de manera detallada. Bien, acá sí usaron MTA. Acá está la lesión crónica, ¿ven? ¿eh? Acá lo regaunal es un nuevo tratamiento para obturar como debe ser, pero acá te están mencionando la lesión crónica que se tiene. Y acá ya se ve en boca, ¿no? Se pone anestesia y se hace la incisión. Ya se hizo la incisión de Newman de colaje y acá se puede ver el quiste que ya había crecido, incluso había roto bastante la tabla ósea. Este es el diente problema. Entonces, ¿qué sigue? En el quiste. Ya se está cureteando, mírame. con una cureta va saliendo toda la cápsula. Toda la masa y ya salió. Te dejó un diente con una gran cabida porque estaba comprometida el quiste. Entonces ahora lo que hay que hacer es cortar el ápice. Ya se. Bueno, se está grabando primero. Se lava. Miren, lo bueno es que hay poco sangrado ahí. Y ahí, ahí se está cortando el ápice Ya saben que el ápice se corta para que el instrumento entre con más facilidad. Ya está. Se está cortando. Acá lo ideal es cortar, pues. haciendo palanca después, ¿no? Y ahí está, bien ¿eh? Se nota la guta percha. Entonces, ahí se tiene que hacer una cavidad profunda, como mínimo 3 milímetros, para sellar el lápiz. Esa guta percha no puede quedar así expuesta porque va a generar filtración. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es hacer la cavidad esa cavidad se está haciendo con ultrasonido no se está haciendo con rotatorio ahí se dan cuenta que las paredes del conducto tiene gutapercha y no puede quedar tiene que estar libre de gutapercha para un buen sellado y se procede a retirar ¿eh? se sigue retirando las paredes del conducto la gutapercha que está presente Y miren, ya salió una parte, pero en el extremo proximal todavía hay guta percha. Se tiene que retirar esa parte de ahí. Ahora sí, ve. Todavía se aprecia en una de las partes proximales la presencia de Guta Percha. Eso se tiene que eliminar toda la guta percha que está ahí. En las paredes no puede quedar. Ya se retiró. Bien, una vez que ya se vea la cavidad sin utapecha y limpia, se lava y se coloca, en este caso, MTA. Bueno, acá están retirando todavía una porción proximal que no se vio en la foto anteriormente. Se alisa bien la raíz para que quede totalmente redonda. Ya tenemos la cavidad lista para la obturación retrógrada. Acá se está colocando yonómero. ¿Y por qué? Porque no hay sangrado. Fíjense ustedes. No está sangrando. Se coloca el yonómero. Hay que ofrecer un buen sellado. Entonces, miren ustedes ahí. Se está eliminando los excesos. Acá todavía falta un poco más. Se condensa pero pasa bastante tiempo y como les digo, no endurece. Ahí pueden caer algunos en la desesperación. Acá claro está que hay poca humedad y eso es bueno, ¿no? Entonces se está eliminando los excesos y esperar hasta que pueda endurecer el material. Fíjense ustedes que todavía un poco de lesión quística estaba presente y ahora sí ya tenemos el ionómero sellando la cavidad. Ahí está, ¿ven? Un buen sellado. Y ahí podemos apreciar la vista con el buen sellado, ¿ve? Ahí está. Mejor no pudo quedar. Y ahí está la lesión quística, bien. Otro detalle importante del seguimiento. Ahí está la sutura. Yo les dije que si ustedes eh, van a atender un paciente con quiste y se retira el quiste, el hueso va a crecer. Miren el defecto óseo que se había creado. Uno se asusta, pero es muy grande. Dice, un año después ya no hay quiste. Acá tenemos toda la lesión, o mejor dicho, todo el hueso saludable. Miren cómo estaba y ahora cómo está. Bien. Eh, lo que sí hay que tomar en cuenta es que si nosotros removemos un quiste, el hueso crece en esa zona. Hay que tener esa tranquilidad. Eso sí. Bien, entonces, conclusiones. La cirugía bucal sirve de apoyo a muchas especialidades, ortodoncia, prótesis, periodoncia, y también a la endodoncia, un tratamiento de conducto. La cirugía debe ser siempre un tratamiento conservador, ¿no? En realidad, no se trata de estar todo el diente, se trata de cortar solo el lápiz. Y gracias a eso, la endodoncia, cuando fracasa, no decimos extracción, sino hay una opción más de salvar al diente. Y eso sí hay que hacer una adecuada programación del caso, ver el tema sistémico, ver la cantidad de anestesia, técnicas, etcétera. Materiales a la mano para que cuando se produzcan complicaciones, ustedes puedan solucionar, solucionar las complicaciones. Bien, estimados colegas, eh, con esto estaríamos finalizando. No sé si alguien tiene alguna pregunta a través del chat. Parece que hay una pregunta por ahí. Vamos a ver. Bien. ¿Cuánto tiempo después de realizar la endodoncia se espera para hacer la pisectomía? Bueno, la cirugía apical ya. Se puede hacer en el momento, ¿no? Incluso hay algunos colegas que hacen el colgajo y con el decolaje hecho, ahí hacen la, la obturación de la endodoncia, así con el colgajo abierto y luego le hacen la cirugía apical. En realidad no es tan recomendable porque mientras menos tiempo esté abierto el colgajo, mejor. Pero, por ejemplo, se puede hacer la, la, la obturación de endodoncia. Tal vez en la mañana, 11 de la mañana, y en la tarde a partir de las 13 ya se puede hacer la cirugía apical. No es inconveniente, ¿no? Y con todos los pasos que debes Espero que se haya respondido a la pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más por el chat. ¿Qué complicación a nivel de tejido nervioso podemos encontrar una cirugía apical de premolar superior? En premolar superior a nivel nervioso no hay inconvenientes, ¿no? Para lastimar al nervio al violar es bien difícil, porque lo que entra ahí son filetes nerviosos, no es todo el nervio principal. Eh, en premolar superior hay que ver más el tema del seno maxilar. Ese sí es probable de lastimarlo siempre cuando esté cerca. Eh, por ahí no hay problema. Lo que sí es inconveniente es en premolares inferiores. Ahí sí está el agujero mentoniano cerca y ahí sí no lo podemos exponer. No se puede complicar. Pero en premolares superiores rara la complicación nerviosa. Bien, alguna pregunta más tendrán? Alguna duda por ahí? Parece que no. Bien, bien estimados colegas, como les estaba comentando. Si este curso les ha servido bastante, les, les agradecería que me recomienden a, al futuro curso que vamos a tener de tercera mola retenida. Y bueno, pues espero que esta información que hemos compartido en estos tres miércoles les sirva a ustedes. Y bueno, pues ya tienen ahí mi número telefónico en el grupo de WhatsApp. Anótenlo. Cualquier duda que tengan, no solamente de cirugía periapical, sino todo tema de cirugía, encantado de poder asesorarlos y apoyarlos. Así es que siempre contento y cualquier duda que tengan, sí, ¿no? El gusto es mío, estimada Patricia, el gusto es mío, es todo lo contrario, el gusto es mío. Y bueno, siempre para poder apoyarlos, eso sí, me tienen ahí de manera permanente y bueno, pues siempre encantado de poder este, apoyarlos a todos ustedes. Muy bien, por mi parte, cuídense mucho, espero que estén bien, siempre lo mejor de los ex... el mejor de los éxitos para su labor profesional. Y cualquier duda que tengan siempre cuenten conmigo. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muy buenas noches con todos.